Artigas es el, el General Artigas, el, el héroe patrio uruguayo, digamos como si fuera Simón Bolívar poner en otros lugares o Mar San Martín en Argentina. Es una historia, un, un personaje omnipresente con su cuadro en todas en las oficinas públicas, en los libros de historia, todo es un libertador que luchó contra los españoles, bueno que sí. el, el, el héroe de la patria, el padre de la patria. Y una vuelta se me ocurrió hacer una canción de por qué no. Esa persona que está en todas las estatuas y estaba ahí, porque uno un día se borrachó. O sea no, 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 la verdad, sí. que no le vi nada, nada malo. Quizás un poco más con la irresponsabilidad de que hace unos cuantos años. Estamos hablando de 1998, ¿no? Sí. Hace muchos años. Y bueno, cuenta toda la gesta artiguista muy cercana a la historia real de lo que. O sea, Está bueno porque todo lo que dices es verdad en te, cuanto te a discurso, no o, o... no en la historia de lo que te enseñan o sea, okay. de tal batalla que tomó antes de ganar tal, tal, yeah. tal batalla no sé cuando echó a los españoles cuando se fue después se exilió en el paraguay viste todo eso pero contado este ya te digo bajo los efectos de, de un par de copas de más no y bueno pasó por el poder político y no le gustó nada que se tocará justamente al padre de la patria, digamos, sí. en ese aspecto. Y yo creo que fue la, la, el, la canción esa, eh, trató de ser prohibida para menores de 18 años, la que se hizo censurar. Pero como todo efecto de censura, lo que, lo, lo que se logra es el efecto contrario claro. de que todo el mundo quería escuchar. El por qué había tanto revuelo. No, claro, ¿quién, ¿qué es esa canción que yo no que alguien me dice que yo no puedo escuchar? Es la locura, ¿quién me dice a mí que yo no puedo escuchar una canción? Sí. No, entonces toda la gente home bueno. Y fue un disco mega hiper super vendido. <laughs> toda, toda la gente escuchaba la canción esa, ¿no? Y en, en algún momento hubo miedo de, 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 de que hubiera consecuencias. Hubo serias? miedo, hubo un poco de miedo porque ¿qué pasó? El, el Ministerio de, de, de Cultura de Uruguay hizo un juicio penal, una denuncia penal. Este, como. Pero, pero por, claro. Por de, difamación. Por, no quedaba muy claro el símbolo patrio, viste, yeah. no sé qué era, porque tampoco era ni siquiera difamación. Porque... Era patada de hogados, sí. Al final no pasó, no, 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 pasó a mayores. Y de hecho, muchos años después, viste, mismos eh, eh, acontecimientos organizados por el gobierno nos piden que, que cantáramos ¿Sí? esa canción. O sea, les pedían. <laughs> nos pedían. Ahora hace un millón de años que no la tocamos más. La verdad. <laughs> ¿Es de, qué, ¿Qué año fue eso? ¿Es 98, de... 98. 1998. ¿Cuántos discos han sacado en total? Si sumamos. Todos lo que digo de, de cas cassette cuando éramos más jóvenes y todo eso deben de andar por los 16 discos por vale. ahí. Pero el, realmente raro en adelante es lo, el mojón, ¿no? Que no. Sí. ¿El, el primer disco lo sacaron con Alberto Wolf. ¿Es sí. que está ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso? ¿Por qué se tomó esa decisión? Fue. mira lo que pasa es que Alberto Wolf y nosotros éramos dos este, artistas prometedores <laughs> en aquel momento, pero no nos conocía absolutamente nadie. Entonces el. <laughs> Eh, los productores de la, de la discográfica esa vinieron un día a un show Con Alberto hacíamos canciones del cuarteto Y él por otro lado con su banda <laughs> sí. Y nos dijo, bueno, está buenísimo lo que hacen Pero no nos da para hacer un disco entero de cada uno Se animan a hacer un disco de lado A y lado B sí, sí. Entonces quedó un lado Ni siquiera se llamaba lado A Lado sí. cuarteto y lado Alberto Wolf este, Hoy por hoy le decimos mandrake a, a, a Alberto este, él sigue tocando en Uruguay y todo, pero no tiene nada que ver, no era como que fuera. Mucha gente me preguntaba: ¿era Alberto Wolf y el cantante, el cantante del cuarto No, 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 perdón. dos cuestiones independientes. Ahora, en retrospectiva, toda esa carrera que han tenido y este crecimiento más lento que, que, que exponencial, ¿lo aprecias? ¿Te gusta? ¿Sientes que te, de cierta manera te consolida o te hace.? No sé, suma, o sea, te. Te gusta haber haber tenido ese camino no tan de un día para otro. Sí, 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 sin duda que sí. Cada día más. Yo eh, obviamente uno no tiene la bola de cristal ni hablando de algoritmos y, y cuestiones nunca sabes cada parámetro, cada incógnita, cada cómo puede haber cómo puede quizás cambiar el destino final de algo, ¿no? Como decía, capaz que en Navidad, las trincheras, quizás alguien escuchaba el disco ese en Colombia, en México o en otro lado, y hubiéramos empezado a ser conocidos desde aquel momento, pero siempre decimos que si hubiéramos sido conocidos en aquel momento, la infraestructura que teníamos a todo nivel, viste, eh, logística, pero también humana nuestra, creativa, de que pensábamos que la música no era lo primordial, capaz que nos llevaba a que después de eso, de eso no tocáramos nunca más, sí, sí, sí. viste, porque se, se diluía todo, ¿no? Y entonces, para, para, te digo, para mí, para, para todo el cuarteto, el, el haber hecho ese camino es fabuloso y, y hoy, como decimos con el diario del lunes, más todavía. Porque yo, por ejemplo, estarle hablando a, a, a mi hija, capaz que a esta altura de mi vida, decir, pa, el grupo que tenía papá cuando era joven, con sus amigos, y que es actual, viste, es ahora. Es el grupo que teníamos con... Sí, que tenía con mis amigos desde que estaba en la secundaria, que lo tengo ahora, y que es el momento que, realmente, es el momento que tenemos más... ...que vendemos más tickets, más entradas, que va más gente... ...que hacemos más giras y todo... Este, ...a mí me llena de orgullo la verdad ese, ese camino... ...y también el de no... ...uno corre el riesgo también a veces... ...con, con, con tantos años también de cansar a la gente... ¿no? De, de, ah, ...la gente se cansó de tu gorro... ...no se quiere escuchar más... ...pero... ...cada proyecto que estamos encarando... viste ...con, con nuevas... ...con nueva energía, buscando la, la óptica... ...de que sea diferente y todo... Y tener un repertorio, además de todo, ¿no? Como también como banda de muchos años, no ser hoy una parodia de lo que era el cuarteto hace muchos años, sino estar con un repertorio casi este, contemporáneo de no más de 10 años y con un 95% de público menor de 25 años, por decirte algo, es fabuloso, ¿no? Claro. ¿Cómo evitar repetirte? O sea, ¿cómo le haces para. para... Para tener tantas interpretas. Porque muchas canciones, al ser tan introspectivas, me da la impresión que evidencias mucho las distintas interpretaciones que podemos tener de nosotros mismos. Cómo, cómo sí. hacerle para no repetirse. Y es, es lo más difícil, me parece. Muy... Así como buscar el de qué hablar, sí. cuando ya has hablado de muchas cosas, digamos, sí. ¿no? Este, ¿Sabes que me pasa mucho de, de haber... De tener una idea, una canción, empezar a escribir algo, viste, sobre eso, y digo, ah, pero esto es. es igual, pero de otro ángulo de tal canción, ¿no? Este, que a veces es peor, porque quizás puede ser de otro artista. Y, y bueno, está, ahí. Pero muchas veces me pasa de canciones mías mismas que sí. me había olvidado que teníamos de antes. Pero. A mí una, un, algo que me, me, me parece, ¿viste? que. que ayuda justamente a la no repetición es intentar escribir. Desde el momento biológico, por decirte algo de la edad y las experiencias o algo que te está pasando. Claro. Porque para mí ahí son como cuestiones que no podían haber sido. Eh, que no existían antes, digamos, ¿no? O sea, lo que me pasó a mí quizás este último año, ver, bueno, qué es lo que este último año o esta última etapa me pasó o, o, o me interesó o, o me motivó para algo que no existía claro. años atrás, digamos. Incluso ¿no? aunque sea el mismo tema, no, no, no es lo mismo escribir claro. el amor a los 20 que a los 45, a los 50 años. ¿no? Exactamente. Ese mismo tema cambia de, de, sí, de significado dentro de uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y las cosas que me motivaban para escribir antes, y, y por suerte, te digo, ¿no? A mí me escucho en Navidad en las trincheras, que hice canciones con 20 y poco de años, que son super irreverentes, viste, que hoy no la. digo, pa, ¿cómo, hoy no las podría ni concebir, digamos, hacerlas, no? Pero sí veo y me, 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 encanta verlas en ese momento. Verlas plasmadas en sí. ese disco y que están ahí, que geniales que estaban en ese momento, ¿no? Y viceversa, ¿no? El Roberto del Pasado le diría al Roberto del Futuro, hacer una canción sobre la parte de arriba, pero anda, ¿qué vas a hacer?